Se está por empezar, ahí está la grabación. Bueno, nada, bienvenido, gracias a todos por estar, a todas también. Ahí tenemos hoy el segundo encuentro con Patricia Sadowski y José Antonio Castorina. El tema ya lo conocen, en este caso la semana UNIPE, la educación en debate, trata la cuestión de los afectos, las sensaciones, los sentimientos, el reconocimiento. En la formación, ayer tuvimos Ana Abramovsky, que hizo una caracterización en tono histórico un poco, tratando de mostrar que hubo y hay a lo largo de la historia argentina una preocupación por la dimensión educable de lo afectivo, y que no es una novedad, y que forma parte, digamos, de la docencia, y que ese formar parte estuvo y está vinculado con la construcción de algunos estereotipos en torno a lo que es el buen maestro, a que se le atribuyen cuestiones como la paciencia, la dulzura, la ternura, etc., ¿no? Ella remarcaba esto de la dimensión histórica y su situación o el estar situado además socialmente, ¿no? Que la escuela nunca le dio la espalda a lo emocional, todo lo contrario. Ahí después hacía alguna disquisición en torno a la noción de vocación y una cierta idea romántica de la docencia que acompaña, digamos, a lo largo de la historia todos los momentos, ¿no? Luego hacía, para concluir, una caracterización breve de lo que hoy se puede pensar como, o lo que aparece hoy como educable a través de la educación emocional, ¿no? Que siempre intenta, bajo la lectura de las competencias, una suerte de adaptación de los docentes al entorno, ¿no? En fin, ese fue un poco el marco que tuvimos ayer. Hoy le pedimos a Tony y a Patricia que tomen la posta y, bueno, los dejo con ellos y les agradezco a ambos. Gracias. Bueno, gracias, Adrián. Gracias a todas y a todos por sumarse a esta actividad. Como ya pasó en varios espacios de esta instancia de UNIPE virtual de esta semana, empezamos reponiendo algunos conceptos que son constitutivos de nuestra institución y que consideramos importante subrayarlos en este momento. Entonces, si ustedes entran a la página de la UNIPE, van a leer que la UNIPE basa su proyecto institucional en la convicción de que la educación superior es un bien público, social, un derecho humano y universal y un deber del Estado, principio refrendado por las universidades de la región en la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe de 2008, la CRES. Como universidad, la UNIPE es una institución estatal que tiene como misión hacer posible la vida académica, la que se organiza en torno a la unidad de docencia e investigación. La comunidad académica está compuesta por profesores y estudiantes organizados en torno al deseo de saber y comprometidos con la construcción del conocimiento y del desarrollo de la ciencia y la cultura. Como principio pedagógico rector, la UNIPE busca propiciar entre los estudiantes una relación con el saber que no sea instrumental ni mecánica. Se propone cultivar una actitud investigativa de apertura, búsqueda y construcción del conocimiento, capaz de interpelar ciertas concepciones que reducen la relación de los estudiantes con el saber a una serie de recetas y herramientas para implementar algo previamente establecido. Estos valores nos reúnen como comunidad y nos comprometen en este tiempo difícil donde los estamentos de la conducción del país ponen en tela de juicio el papel de la educación como proyecto social, como posibilidad para que las personas puedan acceder a una mayor comprensión del mundo que habitan, cada vez más complejo, y eventualmente contribuyan a su mejora, para que aprendan a interpretar la producción cultural como vía para aportar nuevo conocimiento a la sociedad, para ejercer la práctica de pensar, producir, imaginar y crear con otros. Porque sin los otros no podemos hacernos humanos. Pareciera que hay que reafirmar esto en este momento.
Estamos preocupados. Seguimos de todos modos produciendo y trabajando. Estamos comprometidos con el sostenimiento de nuestra universidad y desde ese lugar respondemos con gusto a la convocatoria de participar en este espacio. Queremos compartir con ustedes algunas ideas, conversarlas para alimentar la conversación que esperamos que nunca se interrumpa. El tema del ciclo, como acaba de decir Adrián, es los afectos y el reconocimiento en los procesos de formación, y nosotros particularmente esta cuestión del reconocimiento la empezamos a estudiar un poco a raíz de la pandemia, o a raíz de la pandemia un poco, y queremos compartir con ustedes algunas de estas ideas. Vamos a intervenir así, primero empiezo yo, después sigue Tono, después retomo yo y después sigue Tono. Así vamos a tener dos entradas cada uno alternadas. Nosotros trabajamos hace mucho la cuestión del conocimiento en el ámbito escolar, los procesos de enseñanza y aprendizaje, y a medida que nuestro trabajo avanzó, se fue haciendo cada vez más evidente la gran cantidad de dimensiones involucradas en estos procesos que complejizan mucho el problema didáctico. Y empezamos con Tono a revisar en nuestro trabajo la consideración que hacíamos sobre el sujeto. Y acá historizo un poquitito. Si nosotros tomamos el momento en que las didácticas específicas comenzaron a plantear sus desarrollos alrededor de los años 80 del siglo pasado, ahí hay un aporte muy importante en cuanto a la problematización de los objetos de enseñanza como constitutivos de las relaciones de enseñanza-aprendizaje. Los intercambios en las aulas se estuvieron estructurados sobre la base de las situaciones didácticas en las que se trataba de contextualizar el conocimiento que se quería transmitir. Y acá se concibió un sujeto, por lo menos en el caso de la didáctica de la matemática, sobre el cual se consideraba solamente su actividad intelectual en el marco de la situación didáctica. Sin embargo, el mismo desarrollo de las investigaciones fue mostrando que esta construcción teórica no ofrecía herramientas para interpretar el accionar de aquellos estudiantes que quedaban fuera de esta caracterización del alumno como un sujeto puramente epistémico. A este se le atribuía, frente a una cierta problemática matemática propuesta, un espectro posible de procedimientos. Diverso, sí, pero predeterminado. En un principio se tendía a pensar ¿qué pasaba con los que no respondían, que no entraban dentro del espectro, ¿no? Entonces, en un principio se pensó que mejorando la situación didáctica, interviniendo sobre algunas variables, se lograría que entraran en el juego esperado. Y acá creo que hoy estamos en condiciones de señalar, no para nada en aquel momento, que detrás de esta idea hay una pretensión de controlar el comportamiento de los alumnos a través de la situación didáctica, como si el contexto didáctico propuesto tuviera la capacidad de determinar a priori los comportamientos cognitivos posibles de los alumnos. Y esto, de alguna manera, también es algo que fuimos viendo con el tiempo, obstaculizaba la posibilidad de pensar al alumno como un sujeto no solamente epistémico, que puede interpretar, vivir, actuar, por fuera de lo que respecto de él se había anticipado cuando se concibió un cierto contexto didáctico. O sea, que puede actuar por fuera, pero al que de todos modos queremos incluir para que participe en la escena colectiva y aprenda con los otros, ¿no? O sea, que acá nosotros marcamos un límite, una cuestión a pensar cuando se concibe la anticipación de lo posible en relación al contexto didáctico que se propone. Por otra parte, desde las prácticas de enseñanza, a medida que se fue instalando en las aulas modalidades de intercambio más abiertas y se fue alentando que los alumnos incluyeran sus propias perspectivas, obviamente fue surgiendo una diversidad de posicionamientos de los estudiantes, diversidad propia de lo humano, y digamos, y esta diversidad admite también un rango, ¿no? O sea, cuando las diferencias entre los alumnos
se hacen muy pronunciadas, lejos de interpretarse como un problema de enseñanza, inherente a la enseñanza que necesita ser abordado, se lo lee como un obstáculo que impide el normal funcionamiento de una clase, ¿no? Como todo ocurre, nosotros veíamos en algunas situaciones, todo ocurre como si hubiera un rango posible en el que se admite lo diverso. Y fuera de ese rango, los alumnos que se encuentran allá afuera tendrían algún tipo de anormalidad que debería ser tratada por otros profesionales que no son los docentes de adentro de la escuela. Explicar por qué algunos alumnos no entran en el juego de enseñanza y el aprendizaje por el solo hecho de que las situaciones didácticas no son lo suficientemente agotadas, que es lo que decía al principio, versión didáctica de la matemática inicial, o porque tienen algún déficit, versión prácticas de enseñanza usuales, son modos de ver que conciben a un alumno aislado de su contexto social, como si su posicionamiento en la interacción didáctica fuera independiente de sus vivencias, de los vínculos con sus docentes y sus compañeros, de su trayectoria dentro y fuera de la escuela, de su pertenencia social, etcétera, etcétera. Bueno, frente a este panorama se abren interrogantes. Yo voy a traer los interrogantes que nosotros fuimos produciendo con tono en el contexto del último seminario que hicimos, en el que trabajamos la problemática de la desigualdad, y nos preguntamos ahí cómo se producen estas modalidades como preguntas a trabajar, ¿no? Cómo se producen estas modalidades de quedar afuera de la escena escolar, cómo se articulan las consideraciones y las expectativas que los docentes y directivos tienen hacia estos estudiantes con las características duras y estructurales del dispositivo escolar. ¿Qué posibilidades tienen los maestros y profesores de entender cómo significan los alumnos aquello que se trata en la clase o de entender por qué no quieren participar? ¿Qué herramientas utilizan para tratar de hacerlos entrar en ese juego del que parecen excluidos, ¿no? También nos preguntamos los estudiantes cómo se ven eso en mí, cuáles son las vicisitudes de sus deseos en relación con el saber, creen que no pueden aprender, lo ven como un riesgo, por qué algunos manifiestan directamente que no quieren aprender, cómo piensan que los ven sus compañeros y sus docentes, confían en ellos, temen, se avergüenzan, sufren. Es claro que estas preguntas se refieren a las interacciones entre los alumnos y los docentes, y llaman a conocer mejor estas interacciones, ¿no? Esto es algo que se fue haciendo visible en nuestra investigación sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estamos de acuerdo, lo hicimos hace mucho, es compartido que enseñar supone necesariamente la acción conjunta de quien enseña y que se aprende, como dice Sansevier, nosotros citamos reiteradamente, se trata de un proceso orgánicamente interactivo. Para que este sea posible, se requiere además, acá empiezan algunas ideas que no estábamos manejando al principio, una posición existencial de participación en la sensibilidad del otro, con lo que afirmamos que la interacción conlleva, según plantea Honneth, una implicación afectiva. Podríamos pensar que sus interacciones, los docentes se mueven en una zona que va de la búsqueda de los alumnos, de lo que los alumnos tienen para aportar, a lo que ellos necesitan que digan para enseñar, ¿no? Y en esa zona, distintos docentes enfatizan uno u otro aspecto. Según sus concepciones, pero también según de qué se trate, quiénes son los alumnos, la complejidad de lo que se está tratando, porque nosotros hemos encontrado en un aula, en un día, a raíz de un mismo problema, un mismo docente manejándose de manera distinta en este abanico, si busco lo que piensa o trato de que diga lo que quiero, en este abanico encontramos a un mismo docente tomando distintos énfasis según qué grupo de chicos estuviera interactuando con ella en este momento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo interviene la implicación afectiva en los intercambios que se dan cuando se enseña y se aprende? ¿Qué compromiso asume el docente cuando la respuesta que recibe no la entiende, la considera completamente desajustada con relación
con el problema que se está tratando, cuando no recibe respuesta y no entiende por qué no la recibe o no la puede obtener fácilmente. ¿Es posible en estos casos asumir el punto de vista del otro? Esta es una pregunta, y es a raíz de estas cuestiones que estuve planteando que nos resulta interesante introducir la noción de reconocimiento que ahora Tono nos va a explicar. Bueno, gracias Patricia, muy amable. Sigo el hilo. Partiendo entonces de la idea de que los procesos de enseñanza y aprendizaje son orgánicamente interactivos, como se ha dicho recién, la noción de reconocimiento nos permitió abrir una cuestión que nos venía preocupando de hace tiempo, que es la de articular los componentes cognitivos, afectivos y valorativos en estas interacciones relativas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos tres componentes constituyen una unidad dinámica y nos distanciamos claramente de las perspectivas que separan estos componentes, ya sea, como es más clásico, lo afectivo de lo emocional, los valores como externos a la práctica educativa, etc. Vamos a considerar entonces dicha articulación tratando la cuestión del reconocimiento, tanto de los alumnos en el proceso de enseñanza, el que no se va a ocupar solamente, pero principalmente Patricia, y el aprendizaje, así como los docentes, el problema de la identidad social de los docentes, en la cual yo voy a enfatizar un poco más. Sin duda, el reconocimiento mismo, como problema filosófico y de las ciencias sociales, podría ser planteado en términos más amplios, con el propósito de dar herramientas para pensar las modalidades que adopta el reconocimiento en la práctica educativa. El concepto del reconocimiento tiene una larga historia en el pensamiento filosófico, particularmente a partir de la obra de Hegel y de Fichte, y en la filosofía clásica, alemana, todavía Marx. Allí el concepto adquiere una forma perdurable, con varias formas y con matices, y su significado es la necesidad de que un yo, a que los otros lo confirmen como un sujeto libre y activo, lo que depende de una lucha para alcanzar esta confirmación. Hay un célebre texto de Hegel sobre la dialéctica del amo y el esclavo en la Fenomenología del Espíritu, donde se ve claramente esta lucha del esclavo por ser reconocido por su amo, y el amo puede ser derrotado por el esclavo porque éste no hace lo que él esperaba. Quizá las ideas de Axel Honneth, que es un miembro destacado, el más destacado, probablemente de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, sean para nosotros decisivas respecto de este problema, aunque se podrían también citar trabajos de Paul Ricoeur, etc. Pero Honneth es nuestro autor, digamos, de referencia. El reconocimiento es un tipo de autoapreciación reflexiva a partir principalmente de la perspectiva de los compañeros de interacción. Es decir, que los sujetos buscan ser reconocidos, alcanzar su propia identidad social, apoyada en la mirada de los otros sobre ellos. Mirada que debe ser conforme a lo que ellos quisieran mostrar. Se va tejiendo una interacción que implica una reflexión de sí hacia los otros. Una especie de reflexión sobre sí mismo, pero no separada de los otros colegas, pares, alumnos, padres. En este caso, como estamos viendo, este inicio del reconocimiento social implica que ha habido una interacción compleja y que esta reflexión sobre sí es indisociable de las relaciones intersubjetivas e institucionales. La identidad se constituye en situaciones de vínculo con los otros. Conflicto quiere decir que, y esto es clave para la comprensión del problema, que las personas adquieren su identidad en situaciones de diferencia, de oposición, de conflicto con otros, con los cuales disputan un cierto espacio. Trabajan en conjunto en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos decir que hay un deseo de reconocimiento. El tema deseo es muy importante en la historia del pensamiento actual, particularmente por la influencia de la obra principalmente de Lacan, apoyada
la lectura de Collier de Hegel, y hoy consideramos que no se puede establecer la identidad social ni de los alumnos, ni de los docentes, sin un deseo, que es el deseo del otro, de ser reconocido. En este sentido, se abandona un enfoque excluyentemente individual, basando el reconocimiento en un proceso intersubjetivo. En términos de Honneth, la vida social se cumple bajo el imperativo de un reconocimiento recíproco, ya que los sujetos solo pueden acceder a una autorrelación práctica si aprenden a concebirse a partir de las expectativas hacia ellos de sus compañeros de interacción, en tanto que sus destinatarios sociales. Es decir, que los sujetos pueden constituirse o pueden construirse una identidad social estable si son reconocidos por los demás de diversos modos. Por el contrario, el reconocimiento del otro puede ser negado, un comportamiento que no solo representa una injusticia porque perjudica a los sujetos en su libertad de acción o les causan daño, más bien se designa el aspecto de un comportamiento porque las personas son lesionadas en el entendimiento positivo de sí mismas que deben ganar intersubjetivamente. Por lo demás, las formas de menosprecio, que es conocimiento, se distinguen según qué aspectos del sujeto lesionan o destruyen. Se trata, en última instancia, de formas de reconocimiento escatimadas o negadas, como la desposesión de derechos, la agresión o maltrato físico o simbólico para respecto del reconocimiento en el amor, o la deshonra en el caso de la solidaridad. Esto sería un pantallazo muy amplio, conceptual totalmente, de la idea de reconocimiento. Ahora, para nosotros, muy preocupados por la esfera del campo educativo, consideramos, y no hemos inventado por supuesto nada, que el reconocimiento es previo y condicionante del conocimiento en la escuela. El reconocimiento es una condición para el conocimiento e involucra claramente aspectos afectivos. Desde el punto de vista psicogenético, los niños solo pueden percibir a los sentimientos de otros en su vida mental, incluso a fenómenos no humanos, si se dan como condiciones previas a las primeras relaciones comunicativas. Esto es, un niño aprende a vincularse de un modo objetivo cuando desde la perspectiva de una segunda persona, es la persona que generalmente lo cuida, generalmente la madre, accede a un descentramiento de su propia perspectiva. En general, se afirma desde un punto de vista filosófico, pero también desde un punto de vista empírico de la investigación psicológica y psicoanalítica, una actitud de implicación o reconocimiento, una necesidad emocional previa al conocimiento de los objetos dados intersubjetivamente. Algo de esto mencionó en su introducción Patricia, ¿no? Como decía un gran filósofo alemán del siglo pasado, Wittgenstein, que vincula al conocimiento con las prácticas educativas nosotros, él dice que el reconocimiento es intersubjetivo de modo esencial. Antes de todo conocimiento posible sobre los estados de sensibilidad de otro sujeto, debe haber en primer lugar una cierta postura. Dice Wittgenstein, siento como si estuviera incluido existencialmente en su mundo de sensaciones. Para un autor también influido por Wittgenstein, Clavel, reconocer, estos son filósofos analíticos, ¿eh? No son filósofos de cultura francesa y alemana, pero es muy interesante la convergencia. Para Clavel, reconocer es adoptar una postura en que las expresiones de la conducta de una segunda persona puede ser entendida como un requerimiento a reaccionar de una manera determinada. Incluso cuando se experimenta indiferencia, umbral inferior de la implicación, sentimiento que no puede alcanzarse totalmente, en palabra de Agnès Heller, dice ella, el sujeto queda comprometido aunque solo sea sutilmente. En los procesos educativos, al igual que en todos los procesos humanos,
la implicación afectiva o relación emocional que funciona es activa y positiva, a diferencia de la que es reactiva o aversiva. Así lo demuestran las investigaciones que han explorado la implicación escolar de los estudiantes, la implicación de las familias en la vida escolar, las relaciones profesores-alumnos o estudiantes y su impacto en el aprendizaje escolar y la implicación del profesorado en el acompañamiento a sus estudiantes, como lo ha mostrado en sus trabajos recientes Karina Kaplan. Particularmente en el caso de los docentes, la tesis del carácter valorativo de las experiencias vividas en su cotidianidad escolar debe ser asumida para la reflexión que las reconstruya como conocimiento. Tal como lo planteamos a propósito de la pandemia en su momento, estamos proponiendo una dialéctica de emociones y conocimiento en contra del dualismo clásico de cognición y afectividad predominantes en el pensamiento de la modernidad y en la psicología de la educación clásica. La afectividad entonces está en el corazón del proceso de reconocimiento. Cada desprecio se ve acompañado, cada desprecio, o sea, cada modalidad de rechazo de un reconocimiento, se ve acompañado de una sensación emocional por parte de los afectados y que puede ser leída por los demás. Si en alguno de los escalones del logro del asentimiento este queda excluido, esto abre en la personalidad del ser humano un hueco psíquico, en el que penetra la reacción negativa, como la vergüenza o la cólera. Siempre la experiencia del desprecio va acompañada de sensaciones afectivas que pueden indicar al individuo la privación de reconocimiento. El desprecio o el menosprecio resulta del choque con los límites de la sociedad y de ahí desarrolla una sensación afectiva o un sentimiento de desprecio. Esto sería lo que troncalmente conecta para nosotros la noción de reconocimiento con los componentes afectivos, que es el motivo de esta jornada, ¿no? Patricia. Bueno, lo que nosotros hicimos fue reinterpretar algunas de las experiencias con decenas de clases que teníamos a la luz de estas ideas. Ahora, vale la pena detenerse en esta cuestión de asumir el punto de vista del otro, ¿no? ¿Qué quiere decir para una maestra, una profesora, un maestro, un profesor, asumir el punto de vista del otro e integrarlo a su propio discurso, ¿no? Y acá hay una cuestión en la que creo que vale la pena que nos detengamos, porque sabemos que en los vínculos interpersonales las personas actúan en función de lo que se supone, de lo que las personas suponen que se espera de ellos, o sea, de las expectativas de los con relación a ellos mismos, y a la vez esos supuestos que tienen sobre las expectativas de los otros dialogan con su propia perspectiva, ¿no? Y acá hay una tensión, y en esta tensión entre lo que supongo que se espera de mí y lo que yo quiero hacer, se construyen las posiciones institucionales, ¿no? Y acá para los docentes se plantea un desafío, cómo ir a la búsqueda del punto de vista de los alumnos, teniendo sensibilidad para reconocer si es efectivamente lo que los alumnos desean mostrar de sí mismos, ¿no? O sea, recordemos que Tono planteó que el reconocimiento tiene que ver con que el otro pueda asumir lo que yo quiero mostrar. Y qué es lo que quiero mostrar, ¿no? ¿Cómo discrimina el docente si lo que los alumnos proponen, si sus intervenciones es lo que ellos han pensado y elaborado, o si estas intervenciones están interferidas por lo que suponen que se espera de ellos y renuncian a la propia perspectiva? Acá hay un vínculo que no lo vamos a desarrollar, pero lo señalo para la gente de didáctica y la matemática con la idea de contrato didáctico, ¿no? Pero esto tiene otros componentes, además, dejo ahí pendiente. Integrar, y esto también lo hemos discutido bastante, integrar para el docente las producciones del alumno a su propio discurso es complejo, es
una operación compleja que requiere, en primer lugar, interpretar desde qué marco de ideas los chicos están pensando sus elaboraciones, discernir si favorecerá o no su difusión con todos, si el ponerlas a disposición de todos y por qué razones no iría, reconstruir su propio discurso de enseñanza en función de esas interpretaciones, ¿no? Lo cual implica poner en juego su propia relación con el saber, y también, construir una memoria de lo que de estas ideas que se van poniendo en juego y que deberán ser necesariamente retomadas y reconocidas en otros momentos para explorar alguna otra idea, ¿no? Y explorar estos significados para el conjunto a raíz de otras cuestiones. Entonces, digamos, asumiendo la complejidad de lo que supone tomar el punto de vista del otro, en el caso de las relaciones de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Las intervenciones de los alumnos y del docente en esta dualidad en la que se maneja. Acá voy a traer en primer lugar, con dos ejemplos, en primer lugar voy a considerar una pequeña intervención en un primer grado de una maestra, y esto es un registro de clase. La maestra está sintetizando distintos procedimientos que se pusieron en juego para sumar. Y entonces ella dice, ¿se acuerdan qué decíamos la otra vez? Que para sumar, algunos usaban las manos, otros usaban la tabla, otros usaban la tira de números y otros hacían rayitas. Y ella, y señala a una alumna, muchas veces usa rayitas. Entonces le sirve todavía. Varias cosas, ¿no? De esta pequeña escena, ¿no? Es decir, por un lado, habilitar las distintas estrategias es una modalidad permanente en esta clase. Eso se instala con el tiempo, ¿no? La maestra reconoce los procedimientos y en esta operación todos quedan incluidos con sus procedimientos, ¿no? Hace memoria de diferentes maneras de sumar que están circulando en cierto momento, promoviendo así que cada niño tenga la oportunidad de tomar contacto con lo que están haciendo sus compañeros y relacionarlo con su propio quehacer, para reafirmarlo, para revisarlo, para modificarlo. El reconocimiento que hace la maestra de las diferentes modalidades supone también, en este caso, reconocimiento de distintas escrituras convencionales, ¿no? Dado que esos procedimientos se soportan en ciertas escrituras que los chicos inventan. Se podría inferir que en este tipo de intercambios hay como una dialéctica entre los controles que cada niño puede hacer de su propia actividad intelectual y los que ejercen sus compañeros a través de los intercambios que se están propiciando en la clase. El trabajo intelectual de los alumnos es inseparable de la participación en clase con sus compañeros y con el docente, ejerciendo su intención didáctica sobre cada niño y sobre el conjunto. La actividad se apoya en el trabajo de todos. Usando una expresión de Sansevier, está socialmente distribuida. Y también me quiero detener en la marca temporal de la intervención de la maestra, ¿no? Le sirve todavía, le está comunicando que es provisorio lo que está haciendo. Y está habilitado porque le sirve, ¿no? El procedimiento de... Pero a la vez lo va a tener que abandonar, porque es todavía, es por ahora. Es decir, se le comunica simultáneamente que lo puede usar porque le sirve, pero que en algún momento pasará a usar otros procedimientos porque este ya no va a ser eficaz. Que lo pueda usar porque le sirve es una razón que toma en cuenta el punto de vista de la niña, pero que esa utilidad es provisoria
Es una idea que la maestra transmite vinculada a la necesidad de apropiación de nuevos conocimientos. Usar el procedimiento de rayitas es una condición de posibilidad para que lo pueda abandonar en algún momento. Y ese abandono para progresar a otro más económico o más eficaz no es independiente de la intención del docente de que lo abandone. La maestra reconoce el procedimiento de la niña y ofrece elementos para que lo compare con otros posibles, ¿no? Al compartir los de sus compañeros, condición que favorece la comparación con su propia estrategia la consideración de otras, ¿no? En este sentido, el reconocimiento del procedimiento básico precede, retomando la idea de que el reconocimiento precede al conocimiento, precede al conocimiento de un procedimiento más elaborado. Admitir explícitamente la diversidad de procedimientos favorece que todos los niños participen en la actividad colectiva, poniendo en juego sus propias relaciones con el saber. El trabajo de los alumnos reposa sobre prácticas y saberes instalados, compartidos, que se han ido elaborando a lo largo del tiempo en el espacio colectivo en el que participan, ¿no? Entonces, el aula se constituye como una especie de institución en la que se crean referencias comunes y estas referencias enmarcan y condicionan aquello que los niños piensan y también lo que suponen como expectativas de los otros en relación a ellos. O sea, hay una dimensión temporal y están las relaciones interpersonales como componentes fundamentales que posibilitan la acción, ¿no? Desde esta perspectiva, queremos señalar que lo social no es una variable que influye desde el exterior, sino que está intrínsecamente presente en la actividad cognoscitiva de los estudiantes. Esto es una idea que hace mucho tiempo plantea Yuval Wallon. Vemos otro ejemplo que es parecido y es distinto, tiene un componente algo distinto, que es un séptimo grado, en el que los alumnos también son convocados a analizar las producciones de sus compañeros, en el marco de un dispositivo que usamos muchas veces y que está orientado justamente a alentar la interacción, a tratar de asegurarla lo mejor posible, porque, bueno, hay que generar condiciones para que los alumnos se pongan, se ubiquen en el punto de vista de sus compañeros y interpreten sus procedimientos. Entonces ahí hay, lo hemos difundido bastante, los de didáctica de la matemática lo conocen mucho, se pide que cada uno resuelva individualmente, después por grupos eligen un uno, del grupito eligen uno, ese que eligen lo hacen público, lo ponen en una ficha, en el pizarrón, en algún lado, se habilita un tiempo para que todos miren los procedimientos expuestos y recién a partir de ahí se organiza un debate, una discusión en el espacio colectivo sobre los distintos procedimientos. Lo que quiero traer como ejemplo, tal vez Carmen se acuerde, porque es un ejemplo que en su momento hace mucho analizamos, un alumno mirando los procedimientos antes de la discusión pública, cuando ya están mirando lo de los demás, ya hicieron el propio, ya lo publicaron. ¿Sí? ¿Me habló alguien? Se acerca la profesora. Se acerca la profesora a hablar con este grupito y, bueno, los chicos dicen que les gusta el procedimiento de ellos y un chico dice, pero el de fulano, el de José, no importa, lo entiendo mejor, está mejor explicado. ¿Lo preferís? Y está mejor explicado, o sea, acá es interesante porque hay un ejercicio de comparación, de interacción entre lo propio y lo del compañero, y este alumno recupera otro procedimiento que no es el propio,
totalmente corrido de la idea de correcto o incorrecto, sino lo entiendo más, dice más cosas para mí, ¿no? Y el poder recuperar un procedimiento porque se entiende más, obedece a un criterio que también está instalado en el aula. O sea, no aparece de la nada, ¿no? El habilitar es mejor porque lo entiendo más, ¿no? Entonces, ahí aparece claramente una interacción entre lo propio y lo del compañero, donde hay una exigencia de ubicarse en el punto de vista del compañero para analizar ese procedimiento. Si nosotros miramos los dos ejemplos en conjunto, por parte de las docentes hay un rasgo común, que es la intervención de la perspectiva de los otros con relación a la resolución de un problema, a la consideración de su posible validez. En esta invitación, las docentes reconocen el valor que tienen los aportes de los estudiantes como constitutivo del conocimiento que se está tratando. Las docentes toman lo que los estudiantes quieran mostrar y a la vez, para que los alumnos respondan, deben confiar en que sus intervenciones no serán sometidas a un juicio evaluativo, sino que serán objeto de un análisis compartido, ¿no? Y acá es interesante, ¿no?, volver a mirarlo esto desde el punto de vista del juego de las expectativas mutuas, ¿no? Porque efectivamente la implicación existencial entre alumnos y docentes da lugar a este juego donde la interpretación que los alumnos hacen al considerar que las expectativas de los chicos se dirigen a su accionar, se dirigen a que hagan algo, los lleva a elaborar cosas, ¿no? O sea, la interpretación de esa expectativa los lleva a elaborar intervenciones que la docente toma, asume e incorpora a su propia acción de enseñanza. El reconocimiento de la maestra con respecto a las posibilidades cognitivas de los alumnos, a su derecho a elaborar resoluciones propias, es previa y constitutiva de la posibilidad de que estos produzcan ideas acerca de los problemas escolares que se están tratando. Ahora bien, esta posición del docente, ¿no?, de adopción del punto de vista de los otros, que en este caso serían los alumnos, que requiere interpretar sus ideas para incorporarlas al trabajo con los objetos de enseñanza, no es constitutiva de la identidad docente en las prácticas escolares enmarcadas en el dispositivo escolar clásico, ¿no? No las podemos pensar como resultado de una voluntad individual ni de un deber moral. Necesitamos pensar en una transformación de la identidad docente a partir de una práctica que la haga posible institucionalmente. Bueno, ahí intervienen políticas públicas, no es el momento de hablar de esto, pero sí queremos traer como la experiencia a pequeña escala, porque sirve para pensar en nuestro trabajo colaborativo, con maestros podemos dar cuenta de que un trabajo sistemático y sostenido de reflexión sobre los problemas de enseñanza que los mismos maestros enfrentan, cambia la percepción que ellos tienen de sí mismos respecto de sus posibilidades intelectuales de producir saberes sobre la enseñanza. Nosotros hemos dado cuenta en muchos espacios, de muchos artículos y trabajos, gran parte de la gente que trabaja en este equipo está acá, Patricia, María Mónica, Yayo, bueno, no sé si hay más, Rodo creo que está, bueno, Carmen también trabaja en cuestiones colaborativas en otro grupo. Hemos dado cuenta muchas veces de lo que esto, de la producción de saberes en estos espacios, pero en un determinado momento con Tono revisamos estos trabajos y tratamos de establecer relaciones entre la actividad reflexiva sobre las prácticas, la producción de saberes sobre la enseñanza y las transformaciones de la subjetividad de los docentes. Y este es el punto que quiero recuperar
en este momento. Nosotros también dimos cuenta muchas veces de la productividad que tiene específicamente dentro de lo que es la reflexión sobre la enseñanza, el análisis de las producciones de los alumnos, ¿no? Porque ahí se pone en juego el carácter interpretativo, se discuten diferentes interpretaciones, se reconocen aspectos matemáticos en los que no se habían pensado, se resignifica el sentido de los problemas, o sea, es algo muy potente. Pero, lo menciono muy, muy al pasar, lo que quiero enfatizar es cómo las maestras dan cuenta de esa experiencia, ¿no? Y acá recupero dos expresiones volcadas en diálogos en los que hacíamos balance del trabajo de uno de los grupos colaborativos con los que estuvimos trabajando muchos años. Una maestra dice, estas reuniones nos desestructuraron. Esta idea de esperar una sola respuesta, una sola forma de resolver, una forma de pensar, ya no la podemos sostener. Esto no tiene vuelta atrás. Es un camino enriquecedor para el docente y para el alumno. Pero a la vez se nos generaban permanentemente otras dudas. ¿Por qué no tiene vuelta atrás? Le pregunta alguien de nosotros. Porque ya no podés volver a que hagan la cuenta y los guiábamos para eso. Hay un abanico abierto que es asombroso. Ya no podemos volver a encerrarnos nosotras mismas. Y otra dice, no soy la misma que cuando empezamos. Estamos paradas desde otra mirada, desde otra postura, con nuevas inquietudes. ¿Qué va a pasar después? Podríamos decir que lo que las maestras nos están diciendo es, somos diferentes porque vivimos esta experiencia. Reconoces un trabajo más gratificante, más incierto, con más interrogantes, pero justamente son los interrogantes los que le dan lugar a la posibilidad de un trabajo intelectual legítimo para ella, ¿no? Es más difícil, pero no quieren renunciar a este trabajo. Y la otra expresión que quiero recortar, también en el contexto de un diálogo de balance, es en estos análisis pudimos encontrar a otros niños, distintos de los que estábamos acostumbrados a ver en sala de clase. Niños con otras posibilidades. Esta idea de que los mismos niños, pero son los mismos niños, pero son, digamos, son otros, para ellas son otros, porque tienen otras posibilidades. O sea, esta idea de que los mismos niños son otros niños nos resultó muy interesante, porque estos niños, que hasta el momento pasaban desapercibidos en la dinámica de la clase, muestran otras posibilidades, y la muestran gracias a la acción docente, ¿no? Y acá hay dos planos que nos parece importante recuperar desde el punto de vista de la identidad docente, ¿no? Por un lado, es mi acción la que hace que estos niños sean otros niños, es mi acción de enseñanza, pero es mi acción intelectual de reflexión sobre el trabajo la que me permite ver esto, ¿no? Entonces, estos dos planos, desde nuestro punto de vista, intervienen en la transformación de la identidad docente, aspecto que nos va a explicar ahora todo. Bueno, a ver que respiren un poco, porque parece que llevamos una hora de speech. Aguánteme a mí 20 minutos más y ya está. Por favor, si alguien se... Bueno, quedan 29, si han ido 5, nada más creo que no estamos tan mal. Bueno, el ejemplo que acaba de relatar Patricia nos instala en la problemática de la identidad social del docente. Un genuino reconocimiento en el sentido filosófico que hemos esbozado demanda la formulación de políticas de reflexión, como también lo insinuó antes Patricia, respecto de la institución escolar, que habiliten el análisis sobre su oficio al participar en una práctica con los otros en el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje. En tal ejercicio crítico, los docentes podrían asumir su potencial de creación de escenarios y de significados educativos. Ahora bien, el proceso de reflexión de los docentes no puede estar disociado de sus experiencias específicas, con los éxitos y los fracasos, en general, de los avatares de las estrategias que han ensayado de diversas maneras. Sin duda hay una recuperación de la experiencia docente con alta tonalidad afectiva que tuvieron lugar, pero ello reclama situarlas en un espacio de análisis, lo que nosotros llamamos el proceso de reconstrucción cognoscitiva. Solicitamos a los docentes que, con base a la experiencia con sus alumnos y familias,
cargadas de valores y de afectividad, esto sucedió en gran parte en la pandemia, proceda de modo semejante al de un científico social, salvando las diferencias. Dicho de otro modo, el conocimiento social, incluido el referido a la experiencia educativa, es una compleja trama entre el compromiso con el mundo social y el distanciamiento que lo objetiva, en los términos del gran sociólogo Norbert Elias. El compromiso de los docentes se refiere a cómo han vivido su experiencia. Desde el punto de vista epistemológico, para hacer ciencia de lo social, hay que suponer un complejo proceso emocional de compromiso en su vida cotidiana con los fenómenos a estudiar, del mismo modo como actor social. No se puede ignorar el punto de vista de los miembros de la sociedad para conocerla. Y proponer a los docentes un esfuerzo de distanciamiento de lo vivido para construir un sistema de conceptos que lo resignifique. Supone que esta experiencia vital es la materia prima del trabajo conceptual. Ambos sostienen un juego interactivo, dialéctico de manera genérica, digamos, de mutua referencia e interconexión. La deconstrucción conceptual depende de la historia dramática vivida y la actividad reflexiva del colectivo docente se apoya principalmente en esa historia. Creo que este señalamiento es crucial porque muchas veces se ha disociado el ejercicio de una mirada más o menos directa de la experiencia docente respecto de su reconstrucción propiamente conceptual. Pero para estudiar el reconocimiento de los docentes hay que complejizar el concepto de reconocimiento. Así, cuando se habla de reconocimiento, se hace una inevitable referencia a su contrario, al no reconocimiento, como de una radical exclusión. Y otro tanto sucede cuando los sectores del poder quitan derechos o atribuyen valores negativos a los docentes, de los que tenemos miles de ejemplos en los últimos años y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Ahora bien, una cosa es el reconocimiento buscado, batallado en las interacciones con nosotros, y otra cosa es cuando hay un tipo de reconocimiento que es prestado, más bien que es impuesto por las instituciones de la sociedad a los docentes. Hay modalidades de reconocimiento que no solo dependen de relaciones intersubjetivas, sino de las instituciones que promueven otra forma de reconocimiento, dando lugar a convicciones ficcionales de parte de los docentes. En otras palabras, las prácticas institucionales contienen propuestas acerca de qué valores y qué calidad deben alcanzar el reconocimiento. No se trata de ser excluido y admitido, pero en tanto el docente se vea a sí mismo como aceptando las imposiciones de la institución social. Se adopta una actitud positiva hacia los docentes, en vez de ser la negación del reconocimiento. Se le ofrece valoración a condición de que se presten a su imposición. Es una modalidad que le atribuye una valoración para ser asumida como propia, y ello involucra la integración del docente al orden establecido. En este sentido, es un reconocimiento ideológico porque se autorreconoce siguiendo las valoraciones que permiten sostener o legitimar el orden social. En oposición a la identidad de un sector o de un actor del proceso de reconocimiento, de un partícipe en las transformaciones educativas, se ven a sí mismos según las tareas prescriptas, antiguamente como segunda mamá, o disciplinarias, hoy como docentes eficientes, emprendedores o innovadores en el sentido de las políticas neoliberales para el sistema educativo. Esta valoración guarda semejanza con el campo laboral, donde se proclama una supuesta profesión nueva de los trabajadores que se califiquen como empresarios de sí mismos. Así que los docentes se vean como innovadores en prácticas educativas basadas finalmente en paquetes de actividades preestablecidas, guardan analogía, cierta analogía con lo ocurrido en el campo laboral. El reconocimiento ideológico, en lugar de expresar la conquista de una valoración en base a la actividad solidaria o a la autonomía como producto del conocimiento, proporciona la disposición emocional para cumplir sin resistencia las tareas y obligaciones que se esperan de él.
Más aún, hay otro matiz del reconocimiento ideológico para desplegar su poder regulativo. Requiere de un vocabulario evaluativo suficientemente racional. Lo que se propone al docente no es un disparate, no es algo que escapa a ciertas reglas, porque tiene argumentos comprensibles, apela a ciertos rasgos de la sociedad contemporánea que se han internalizado por gran parte de la población. Lo que se les demanda no está disociado con lo que las prácticas sociales comunes se proponen. Entonces, cuando más avance en esta dirección, el reconocimiento se vuelve más ideológico y menos genuino en el sentido de que lo decíamos al principio. Es obvio que aquel reconocimiento pone serios obstáculos a la búsqueda del reconocimiento genuino. No se trata de una búsqueda abstracta de los docentes por ser sí mismos, sino que deben batallar contra una forma de reconocimiento que tiene fuerza social y puede ser hegemónica. Contrariamente a la perspectiva del reconocimiento ideológico, el reconocimiento es inseparable e imposible sin la lucha para su conquista. El reconocimiento es un largo proceso, es un logro dinámico, nunca acabada y nunca reiniciado. Y no solo está asociado a las relaciones intersubjetivas con pares, alumnos y autoridades, sino que está también asociado a las instituciones, desde la escuela hasta la familia. Es decir, que las luchas intersubjetivas por ser reconocido no implican solo las relaciones con otros, sino que se asocia con las relaciones de dominación que condicionan en el campo social y educativo a la conquista del reconocimiento. La tesis de la lucha se refiere a que el ser humano choca contra las limitaciones del mundo social, y de ahí que en ocasiones experimente una sensación afectiva o un sentimiento de desprecio. Estas luchas, identificadas del lactante según el psicoanálisis, pueden provocar cambios en la estructura psíquica de los individuos o cambios grupales. Las relaciones sociales son inexplicables sin los conflictos, con la capacidad de cada individuo de participar de esa lucha y el poder como real que es resultado y condición de la lucha social. Por supuesto que no hablamos en sentido estricto de una lucha política respecto de la conquista del reconocimiento, sino de la renovada acción y esfuerzo de los docentes por superar los límites institucionales y la ausencia del reconocimiento social en su vida profesional. En verdad, el impulso crítico de la tal teoría debe dirigirse a las prácticas de humillación o envilecimiento por las que se escatima a los sujetos una forma fundada de reconocimiento social, que es una condición decisiva de la formación de su autonomía. Por otra parte, tales expresiones dejan también claro que el reconocimiento, desde un punto de vista conceptual, debería ser tratado como lo contrario de las prácticas de dominio o sumisión, concebidas como fenómenos de reconocimiento escatimado, de menosprecio y humillación calculadas. El reconocimiento de las condiciones sociales del pensamiento docente es indispensable para liberarlo, aunque sea parcialmente, de las imposiciones que pesan sobre él, al igual que cualquier otra práctica social, y por lo tanto para capacitarlo en proyectarse más allá del mundo que le ha sido dado, para poder inventar como posibles, distintos que el que está inscrito en el orden de las cosas, debe pensar en un mundo tal y como podría ser. Claramente es una ardua tarea vencer los hábitos de lo ya consagrado, de la actividad docente, ciertas valoraciones inducidas en sus prácticas educativas, las representaciones ideológicas sobre su identidad. Así, los docentes pueden trascender su identificación con una profesión caracterizada exclusivamente por el logro de buenos resultados en las evaluaciones, o representarse a sus prácticas como simplemente aplicadoras de los saberes preexistentes, o la desvalorización de las voces de los alumnos, o su propio reconocimiento como maestro eficaz provocado por la institución escolar, entre otras. Un comentario final, vinculado al oficio del docente. En el proceso de investigación, en nuestra maestría, me permito hablar brevemente de la maestría, la cual dediqué esfuerzo de la teoría didáctica y la formación docente y didáctica profesional,
los tesistas aspiran a promover la actividad reflexiva del docente. Se ha hablado mucho de esto todo el tiempo. La que tiene una condición indispensable, el reconocimiento institucional o de pares para el docente que se pretende investigar y ayudar a modificar en su práctica. En el contexto de la actividad del docente, este hace la prueba de las relaciones con otros que le resisten, que lo afectan. Así, cuando no son reconocidos en su actividad, en su autonomía relativa por conquistar, cuando pasan cosas o eventos escolares en los que los docentes no se les otorgan iniciativa o autonomía. En otras palabras, para cambiar la realidad de la práctica a que se dirige la reflexión, para que el docente la transforme, tiene que participar con otros en la reorganización de la actividad docente. Por el contrario, la actividad del docente queda desafectada cuando las situaciones o los colegas establecen relaciones que son por completo independientes de ese docente o de su iniciativa. Casi paradojalmente, se actúa sin sentirse activo. Se desrealiza el sujeto en cuanto a la eficacia misma de su acción. Aquí los procesos psíquicos se cierran sobre sí mismos, en un movimiento circular donde las emociones van desde el resentimiento respecto del otro hasta la pérdida de estima consigo mismo. Como ha dicho, estoy citando, parafraseando a Yves Claude, como es obvio, esto no desarrolla la energía individual ni colectiva. La actividad psíquica se detiene en esas emociones, en esa disminución o anulación de la actividad. Las emociones se vuelven pasiones tristes, diría Spinoza. Dolor, angustia, soledad, resentimiento. Y se producen obstáculos para el desarrollo del aprendizaje y de los docentes. En este contexto, las entrevistas con los docentes se vuelven ficticias. Finalmente, por último, ahora sí que los dejo. El reconocimiento está en el centro del trabajo y es claramente intersubjetivo. Es constitutivo de los oficios, entre ellos el de docente, el que concede la pertenencia al oficio. Aquí el oficio deviene sinónimo de comunidad o del colectivo de pensamiento y de pertenencia. El reconocerse en una obra compartida en la que algo se hace es para Claude propio de una conceptualización psicológica del trabajo que es aplicable también a la docencia. En principio, sin duda, hay oficio si un sujeto pertenece a una comunidad profesional. Aquí la cooperación debe conservarse en el repertorio de gestos del hacer o del no hacer, del decir o el no decir, en las técnicas del cuerpo. El tal repertorio se desarrolla con otros, se modifica y equipa al individuo o a la acción individual, y al hacerlo, este individuo, el docente, digamos, se amplifica. Se amplifica en el contacto social consigo mismo, siguiendo el lenguaje de Vygotsky. De modo que el oficio se inscribe en una historia técnica, cognitiva y corporal. En esta acción social consigo mismo, presenta las formas de un sentimiento muy particular, el sentimiento de vivir la misma historia. Con ella se da sentido a la situación. En otras palabras, los docentes normalmente se reconocen en algo que no es solo su historia personal. Y cuando se lo priva de ese vínculo genérico con los otros, la actividad individual queda perturbada. Y por razones diferentes en diferentes contextos de trabajo, si la recreación de este común comunitario no es cuidada, los sujetos no pueden reconocerse sino solo en su historia personal. Ya no juega la historia colectiva, no se reconocen en otra cosa que en su trabajo personal. Cuando esta memoria colectiva o género profesional es maltratada, los docentes no se reconocen más que en lo que ellos hacen, su actividad ya no les pertenece. En aquello que no se reconocen más que en lo que hacen, aparece un deseo de ser reconocido sin fondo y sin límites, o se anclan en el reconocimiento ideológico en el sentido de Honneth, que nos ofrecen las jerarquías institucionales. Demanda masiva de reconocimiento y solo reconocerse en lo que hacen. Y en ausencia de expectativas genéricas disponibles, el colectivo docente se reduce a una colección de individuos expuestos al aislamiento, exponiéndose
a quedar sin voz frente a las situaciones inesperadas que enfrentan en su trabajo. Los que trabajan en estas condiciones podían volverse hacia lo alto, demandando una reparación imaginaria a las autoridades, habiendo desaparecido el reconocimiento de una actividad intersubjetiva. Al no reconocerse en el oficio tal como se ejerce, demanda ser reconocido de modo insistente. Eso. Con esto creo que terminé esta larguísima locución. Son las 7:10. Bueno, ahora Patricia abre el mundo de las preguntas, las opiniones. Debemos reconocer que no es un discurso coherente todo lo que hemos dicho. Hemos hecho algunas conexiones, pero debemos admitir que hubo más matiz más cercano hacia el trabajo con parte de Patricia y mío más hacia la identidad docente. Bueno, pero hemos tratado de responder a la cuestión, múltiples cuestiones que plantea el reconocimiento y la vida emocional, según Adrián nos lo propusiste. Así que bueno, ahora sí, como... Sobre todo pensando en el tema afectivo, esto que vos planteaste, Tono, de... poder entramar las cuestiones afectivas con las cuestiones del conocimiento. Y de los valores. En nuestra valor, afectividad y conocimiento. De ver a los sujetos como aparatos conceptuales, digamos. Yo por eso le digo siempre a Patricia que yo pienso que ella es una humanista de la didáctica. Ella se ríe cuando yo le digo esto, pero creo que sí. Ella está abriendo la didáctica a un diálogo muy... muy complejo, pero muy productivo, con otras disciplinas y con niveles de dimensiones, digamos, de la problemática educativa que no ha sido común en el mundo didáctico, si yo no lo entendí mal. Bueno, nos gustaría que digan algo. Sí, gracias a ambos. A ver si alguna tiene alguna pregunta. Como nada, pueden bien levantar la mano, bien trasladarla a través del... Puede ser pregunta, puede ser comentario. Comentario, sería muy interesante escuchar comentarios. No estoy comentario. De acuerdo con nada de lo que dijeron. Claro, añadidos, exclusiones, críticas, etcétera, ¿no? Elogios también, ¿no? Sí, también. No, vamos a dejarlo. Admitido. Lo menos importante acá son los elogios, el problema es pensar. Mirá que eso tiene que ver. Mira, Tono, ¿qué le decís? Y el sujeto epistémico. Claro, yo vuelvo al sujeto epistémico. El elogio es un acto emotivo, claro, no me interesa. Todo conocimiento. Bueno. Dale, Carmen, no esperaba otra cosa de vos. Así que sabiendo que estaba Carmen, yo sabía que aparecía una pregunta seguro. Dale. No, pero es que no. Buenas tardes. No puedo formular una pregunta porque ustedes dijeron tantas cosas. ¿Qué? Las están leyendo. Que necesitaríamos leerla con calma, más o menos media hora cada 10 minutos que ustedes hablaron, una cosa así. Particularmente creo que entendí un poquito. Y ahora cuando terminan, me quedo con ganas como de un comentario más bien. Que este asunto de... la dimensión emocional, no, la llamaron afectiva, perdón, no me acuerdo si usaron afectiva. Implicación, principalmente implicación afectiva. Implicación afectiva no corre solo para la docencia. Yo hice simplemente una relación que en el campo de la investigación también corre. O sea, en un equipo de investigación, para mí, ahora que ya estoy al final de la carrera, me falta mucho, pero bueno, después de un trayecto, esa componente de implicación emocional, afectiva, es re importante. Y si esa componente se perturba todo. O sea, en todo nuestro trabajo de formación y de investigación que trabajamos con otros, la implicación afectiva es constitutiva de la producción que se puede hacer. Es la trama en la cual se produce la producción. Uh-huh. Nada, es una extensión por ahí, no solamente al campo de la formación, sino al campo de la producción en investigación cuando la producen equipos, ¿no? Cómo hay ahí una implicación importante. ¿Puedo sumar un...?
comentario ahí. Yo iba a decir algo después de Adrián. No, digo que lo que me parece también interesante de lo que del planteo de ustedes es que por lo general la cuestión de los afectos, las emociones, etcétera, siempre es en la relación del docente y el alumno y viceversa. Pero ustedes también plantearon al final ahí la cuestión del reconocimiento se abre a la relación de los docentes entre sí y la relación de los docentes con su oficio, digamos, ¿no? Con su propio reconocimiento, que es una esfera que no suele estar iluminada por esta problemática. Nada de eso. Está bien. No, yo le quería decir a Carmen, sería muy largo, ¿no? Pero un comentario nada más. Lo que la investigación juega, además de las emociones, y junto, indisociablemente con ellas, son los valores que nosotros hablamos al principio. Porque un investigador en cualquier ciencia, pero muy particularmente en las ciencias sociales, de las que somos parte nosotros, no puede investigar si no toma partido por el objeto de investigación. O sea, no es lo mismo investigar a un chico al cual se cree un chico regular, normal, natural, que si se investiga a un chico que se sitúa en un mundo de contexto y de diferencia y diversidad cultural. O sea, el modo de investigar, el problema que se recorta, el tipo de entrevistas que se hacen, el modelo explicativo, son dependientes de los valores previos que el investigador tiene respecto a lo que va a investigar, de su experiencia vivida social, que es un poco lo que decíamos recién. Cuando yo decía, hablaba, citaba a Norbert Elias y decía que un investigador social parte de un compromiso, que luego toma distancia, pero sin compromiso no hay distancia, porque la distancia no es distancia abstracta, es distancia respecto de qué, de un compromiso. Y ese compromiso es un compromiso valorativo, emocional, tiene varios componentes, pero lo que vos rescatás, y yo estoy totalmente de acuerdo, y hay mucho trabajo hecho sobre el compromiso de los investigadores. Hay mucho trabajo sobre el compromiso de aquellos que los investigadores estudian, pero no el investigador mismo, que parece ser, por una tradición del positivismo, un investigador neutral. El investigador parece no tener compromiso, más aún, debería desdeñarlo, porque todo compromiso del investigador le quita objetividad. Esta es la teoría clásica de la ciencia, mucho en ciencia dura y también en ciencias sociales, que es lo que hoy se está derrumbando, ¿no? Así que es muy interesante lo tuyo, yo lo comparto por completo. Sí, igual yo, Tono, me refería no tanto al investigador, sino a los equipos de investigación. También. O sea, bueno, en un equipo de investigación hay un es totalmente drama, válido para el equipo de investigación. Que no es solamente la relación del investigador con lo que está investigando, sino de los investigadores entre sí como sujetos colectivos que van si a ser... Si los investigadores no comparten ciertos valores, Carmen, es imposible investigar en equipo. Con Patricia hemos trabajado mucho el problema de los valores en la investigación, el valor de simetría, el valor de la no neutralidad, el valor de la confianza. Esos valores son necesarios para producir investigación y constituir el equipo. Si esos valores no son copresentes, el equipo se desarma. Quería recuperar algo de lo que dijo recién Adrián, y me ayudan Moni y Patri, si quieren, que tiene que ver con los vínculos entre los docentes, los conflictos, y cómo muchas veces esos conflictos se expresan como conflictos y como peleas, más que como conflictos, cosas que tienen que ver con una imposibilidad de resolver problemas, y cuando el problema se logra ubicar y tratar de manera compartida, por ahí le sigo teniendo bronca a esta, pero digamos, no aparece contaminando toda la escena. El ejemplo que quiero dar tiene que ver con qué pasa con los chicos que están verdaderamente afuera y con la dificultad de entender, o sea, me estoy refiriendo a Patri, Moni, a las maestras de la Escuela 30 y a esta bronca, porque no se puede decir otra, y esta sospecha que cada una tenía la culpa de cómo iban pasando los chicos, pero en realidad el problema de los chicos, que nosotros terminamos llamando hojas en blanco a raíz de una expresión que planteó la directora, los chicos que presentaban sus hojas en blanco eran un drama del que, digamos, sobre el que había que producir conocimiento, ¿no? Y recién cuando eso se pudo situar y hubo trabajo compartido para entenderlo más, y una indagación por parte de ellas para entenderlo más, y tuvo una elaboración a partir de esa indagación,
y una producción se reconfiguran completamente esas relaciones que al principio se, digamos, porque justamente el problema no se veía como un problema colectivo, no se veía como un problema de enseñanza de todas, se veía como un mal ejercicio de alguna, digamos, que no lograban resolver e integrar, incluir a esos chicos, ¿no? Y bueno, no sé, Moni y Patri, si quieren agregar algo a esto que estoy diciendo. Solo esto, ¿no? Como cuando ellas pudieron ver que el alumno, cada alumno y a su vez el colectivo era de todas, o sea, el alumno es alumno de todas, de la institución, no es el mío ni de ella, creo que ver eso las ayudó un montón y también las ayudó a ponerse, a implicarse con lo que la otra maestra estaba haciendo. Creo que eso fue mucho, ver lo que la otra maestra intentó hacer para ponerse en el lugar de esa maestra. En lugar de verla como oponente, la empezaron a intentar comprender. Nada, eso. Sí, pensaba que esto del reconocimiento recíproco, ¿no?, que ustedes dijeron y que de alguna manera empezaba a circular en ese grupo de maestros, ¿no? De maestros, y no solo entre los maestros, sino cuando se ponían a interpretar lo que los chicos habían dicho, ¿no? Ahí había una búsqueda de reconocimiento que empezó a darse y abrirse, y nos parece que eso fue llevando a otra cosa, ¿no? No sé si te referías a eso. Sí, o sea, se estructura en el trabajo, no se claro. estructura por fuera del trabajo. Claro, eso fue ahí adentro. Claro, digamos, también pasó que, digamos, se puede ver el progreso de un chico que muchas veces se ve como algo repentino, como si de pronto cambiara completamente de posición, y en realidad cuando eso se analiza en conjunto se puede recopilar la infinita cantidad de intervenciones que hubo en relación con ese chico a lo largo de los años, no de un año, de los años, ¿no? Me parece que ahí también esta idea de el poder ubicar los problemas de enseñanza como lo que estructura también la práctica, ¿no? Bueno, o sea, la práctica del aula estructura la práctica, claramente, ¿no? Pero el análisis de los problemas de enseñanza también estructurando la práctica permite y habilita otros vínculos y otra constitución del colectivo docente. Mariela Gelman tiene levantada la mano. Dale, María. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los compañeros, que hace un tiempo que no veo. Y a Tono y a Patri, bueno, me resulta súper interesante esta perspectiva que abren, porque aparte viniendo de colegas que investigan particularmente la enseñanza y los asuntos más didácticos, incluir esta dimensión, me parece que suma complejidad a las situaciones con las que nos encontramos, la difícil tarea de enseñar, ¿no? Entonces, esto me quedo pensando, después, Tono, me costó un poco seguirte en la exposición final, pero puede ser una limitación personal porque es un tipo de presentación más filosófica, ¿no? Que eso volveré a mirar la grabación después, ¿sí? Cualquier cosa te consulto. Pero lo que quería preguntarles puntualmente es si cuando ustedes hablan del reconocimiento, ¿no?, como condición previa al conocimiento, e incluyen la búsqueda del punto de vista del otro, ¿sí?, si eso incluye a su vez no solo lo que podemos llamar más las ideas previas, ¿no?, porque eso, por más que no se torna transparente en qué punto está el otro en términos cognitivos, digamos, hace muchos años que desde los enfoques con los que enseñamos sabemos que esa tarea es difícil, pero es un punto necesario para lograr enseñar, ¿no? Si, aparte de eso, cuando incluyen el punto de vista del otro, incluyen también en esa búsqueda
las motivaciones del otro, no solo en qué, si punto de vista del otro es solo las ideas sobre los contenidos o por qué está allí, qué, cuál es su batallita personal, ¿no? Cuál es su proyecto personal de aprendizaje, si lo tiene o no, ¿no? Y si eso puede estar motivado por otras razones que... Esa era la pregunta puntual, ¿no? Es que totalmente, por eso hablamos de entramar. ¿Quieres hablar tú o no hablas? No, voy a decir es que cuando hablamos de punto de vista, lo que yo decía a Mariela, porque nosotros tenemos una formación piagetiana, y cuando hablamos de punto de vista del otro, no que ella lo haga, pero uno normalmente ha entendido siempre, el chico se coloca desde el punto de vista del otro para comprender el proceso de construcción de la representación geométrica, que es con clase en distintas perspectivas, el punto de vista del otro. Esto ha sido generalizado en la psicología. Pero acá el punto de vista del otro no es un punto de vista intelectual sobre un objeto, sino es una implicación afectiva. Acá el punto de vista del otro lo que quiere decir es que yo me pongo en tu lugar existencial y de ahí puedo recién entender. Si el chico no cuenta con el apoyo de la madre, no puede entender el mundo. Eso es lo que quiere decir. Así de simple, el compromiso afectivo. Eso es lo que quiere decir. Perfecto, porque eso, en algunas experiencias de laburo con pibes que están muy afuera, los hoja en blanco, construir, ir a la búsqueda de cuáles son sus intereses, sus motivaciones, los motivos por los cuales está ahí, ¿no? Es algo que no es tan evidente y que es bastante necesario. Me parece como que es algo que nosotros lo llamamos armar la zanahoria. ¿Cuál es la zanahoria? ¿Por qué está ahí el pibe? ¿Por qué va? ¿Por qué sostiene o por qué no sostiene? Y esas motivaciones muchas veces son diferentes que las nuestras, como desde nuestra posición de enseñante, ¿no? Patricia. ¿Y cómo le comunico que me interesa dónde está y lo que piensa y quién es? ¿No? O sea, que no se lo voy a comunicar en un ratito, ni por decírselo. No es un discurso, no es tampoco un discurso. Claro. Acerca de... es en una interacción sostenida que se va a poder dar cuenta de que me interesa entender por qué está, qué piensa, qué siente y cómo interpreta algo que le estoy proponiendo. Digamos, ¿no? Eso es una idea teórica, por supuesto que operacionalizarla es muy difícil. Pueden decir, yo vengo a este espacio porque quiero que me enseñes esa cuentita parada, que a mí no me sale, y yo veo que a mis compañeros les salen. ¿Y sí? ¿No? Digo, ese tipo de, dar lugar a ese tipo de cosas, me parece que, por eso quería saber si iba en la línea de lo que ustedes estaban planteando, como el punto de vista del otro, el reconocimiento, ¿no? Totalmente. Sí, Yayo. Sí, fantástico. La apertura a estas cuestiones que marca otras dimensiones, que la didáctica en la que aprendimos nosotros no estaban para nada presentes. No, una cuestión de reflexión es en qué medida el espacio colaborativo de trabajo entre investigadores y docentes dio paso a un lugar de reconocimiento del conocimiento del docente. Y en ese sentido aparecen las frases que leíste, Patri, en términos de, bueno, se alojaron en un lugar donde la misma perspectiva, de alguna manera, es que se pretende que se juegue entre los docentes y los estudiantes. Esa es una cosa que me quedó ahí como... Pero ahí nosotros también como investigadores tuvimos que construir una disposición. Claro. Y nos costó, digamos, porque una cosa es enunciarla y otra cosa es jugarla. Claro. ¿No? Jugarla en la interacción, jugarla en el modo en que se toman las ideas, jugarla en el modo en que se está dispuesto a hacer algo que en principio no me convence mucho, pero que lo está proponiendo el otro, y si no me convence, bueno, dejo que se desarrolle hasta ver a dónde va, y no evaluarlo como primera posición, ¿no? Claro. Hay un montón, o sea, esta disposición es una concepción del otro, que es lo que nosotros estamos
tratando de revisar como lectura del otro en esa conceptualización de la interacción en el proceso. Sí, y lo otro, acorde a mi pesimismo habitual, tiene que ver con la tensión entre una perspectiva de esta naturaleza y el país que estamos viviendo en los últimos años. Y en ese sentido, el otro está pensado desde unos lugares como el que hay que matar de una u otra manera, espiritualmente, metafóricamente, pero el nivel de violencia que se genera. Pero Horacio, de todas maneras, ese es un nivel, porque gran parte de la población, a mí me parece una buena parte, juega estos dos aspectos. Hay el no reconocimiento, que es lo que decíamos que vos llamás, ese final de la violencia, la desposesión de derechos, la estigmatización, la deshonra, todo eso ha caído sobre los maestros, del aparato, en buena medida, sí. Pero también está lo otro, que de acuerdo es responsable no solo el Estado, sino los grupos sociales e instituciones, la idea del reconocimiento ideológico, es decir, no es solamente que el docente no se lo reconoce, se lo reconoce de otra manera, de una manera tal que deja de ser un sujeto autónomo o no busca más la autonomía, sino que se presta a lo que le ofrecen como identidad. Le ofrece ser, yo me identifico con por ser un maestro que hago bien las cosas, que soy eficaz, que hasta que soy empleado. Eso es prestado. Esa identidad no es lugarada por una lucha. Pero entonces, las dos cosas están en la sociedad contemporánea, me parece a mí, y en los días que corren, ¿eh? En los días que corren no cabe ninguna duda. No, lo mío iba a en términos de algo que dijo Patri en otra charla hace, no sé, 2 años, qué sé yo, cómo esos espacios también pueden transformarse o no en lugares de resistencia de alguna manera, ¿no? Efectivamente, por eso el reconocimiento supone lucha. Si no hay lucha, no hay reconocimiento. Por eso la resistencia es parte de la construcción de la identidad. La complejidad que adquiere esto en términos de los procesos actuales, ¿no? Porque es un modo que nos parece más interesante de que circule el conocimiento, que también va en contra de los modos en que circula el conocimiento hoy en día, y un modo del reconocimiento que también, de alguna manera, se opone al tipo de interacciones que hay entre sujetos. Otra vez pareciera que la escuela tiene que ir a contramano de un estatus que se fue creando y que hace que los docentes padezcan y padezcamos, digamos, una situación mucho más compleja en ese sentido, ¿no? Nada, era... Algunos docentes, los implicados, porque también contamos con el problema de la desimplicación de muchos docentes, ¿no? Claro. Como otro problema. O una forma de implicación muy sutil, como dice Agnes, ¿no? La indiferencia. Carolina. Sí, gracias. Yo también, para sumarme al intercambio, me pareció súper rico lo que plantearon en la complejidad que lo están planteando. Me venían muchos ecos de conversaciones con docentes en donde planteaban este tipo de aspectos y en donde a veces me parece que los docentes lo viven de alguna manera dicotómica, ¿no? A veces se plantea el tema del reconocimiento, como diciendo hay que escuchar a los chicos, que tenemos que escucharlos a ellos y que ellos también puedan sentir que nuestro trabajo es algo interesante, pero que lo plantean como si fuese una escisión. Esto, la pregunta que vos decías, ¿cómo le comunico que me interesa entender dónde está, qué piensa y cómo siente? Y es como que quizás el docente a veces se queda en cómo siente, ¿no? ¿Qué le pasa al pibe? Y es como que se le desdibuja su función docente, ¿entendés? Es como que busca, le quiere entrar al reconocer al pibe, pero no, después no sabe cómo enlazarlo para el proceso de trabajo y la función que habla de su identidad docente. Y eso es una trama compleja que me parece que los espacios colectivos, conjuntos, pueden ayudar a construir nuevos significados y ampliar
la complejidad de cómo abordar esas situaciones, qué estrategias hacer, de qué manera trabajarlos. Entonces, en ese punto me parece que la complejidad que mostraron de ese reconocimiento amplio, ¿no?, entre motivos, ideas, intervenciones y producción de conocimiento, es algo interesante como un horizonte hacia dónde ir. Y por el otro lado, respecto a lo que planteaba Tona en la última parte, que a mí me pareció reinteresante, que es el, como la pérdida de esa memoria colectiva e institucional, sí, y el proceso de individuación cada vez más fuerte, como dice, bueno, yo hago mi tarea, cumplo, me voy y es solo lo mío, y cómo eso puede llegar a impactar los modelos en que están organizados cada nivel educativo, pueden cobrar mayor fuerza o no a esos procesos de individuación. Yo estoy más centrada en secundario, digamos, ¿no?, o en superior, y cómo eso puede afectarlo, ¿no?, para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos ejemplos de... En los, me acuerdo del maestro Ariel, Moni Yayo, que está muy preocupado, muy, muy preocupado y muy comprometido de verdad con los chicos que quedaban afuera, pero que sin embargo, los incluía sentándolos adelante, mimándolos, pero no con enseñanza, digamos. Cuando él pudo unir esas dos cosas y se dio cuenta que pasaba otra cosa con los chicos, no lo podía creer, él mismo, ¿no? No sé, ¿estoy exagerando? Moni, Yayo, ¿qué? No, nos pasó de una manera así que nos sorprendió mucho, porque es verdad que en un primer momento él quedaba hablando desde un lugar más afectivo. Pero en el trabajo que se fue dando, en esa búsqueda por interpretar qué les pasaba a los chicos, fueron apareciendo elementos del conocimiento. Exacto, porque él en lo que se discutía en el espacio y se pensaba algo, decía, ahora quiero ir a ver lo que me dice con esto. Claro. En ese ahora quiero ir a ver lo que me dice con esto, hay... él ya configura una interacción donde no solo te siento adelante, sino que me interesa, te voy a plantear esto para ver lo que me decís, porque quiero saber lo que me decís de esto. Sí, y eso permitió que se pongan en la tarea los chicos, ¿no? ¿Te acordás, Yayo? Claro. Eso permitió otra cosa de esos que se acercaban a él, digamos. Y vimos procedimientos donde antes había algo en blanco, digamos. Pero no es que le dijimos, nunca le dijimos a Ariel, no te alcanza con ponerlos adelante, no, ¿cómo lo vas a poner adelante? O sea, no, cero. O sea, él construyó una interacción a partir de las discusiones donde él solo, además de sentarlo adelante, quería saber lo que pensaba. Es como si hubiera construido, perdón, una búsqueda, ¿no? O sea, él fue buscando y a eso se fue armando, ¿no? Perdón, exacto. Sí. No, pero tal vez esa intención y ese afecto que ya estaba como parte de sus normas de trabajo le incluye el conocimiento, digamos. Un poco es esto, ¿no? El reconocimiento estaba, faltaba el conocimiento que se juegue ahí adentro. Pero tampoco es que nadie le dijo, él fue jugando en ese entramado, a ver cómo entra esto. Exacto. Bueno. Ana acaba de levantar la mano y con eso cerramos. Sí. Estás muteada, Ana. Sí, no se te escucha. Sí, pido disculpas porque no escuché todo, pero escuché algunas partes. Y no, a mí me genera un dilema, algo que nosotros partimos siempre del supuesto que el conocimiento y, digamos, la apropiación del conocimiento y el trabajo del docente en el reconocimiento del conjunto de la clase y de cada uno configura un común, un grupo, pero no sé, no puedo dejar de leerlo a la luz del énfasis que le metió hoy
Duet a la cuestión de la meritocracia y la competencia. Y es también ese otro, digamos, ese otro mecanismo, el que camina en una dirección contraria a esta que estamos pensando, del lugar que ocupa el reconocimiento en esa producción de una escena común y de una configuración. No sé si soy muy clara, pero lo que quiero decir es que hay también la operación de otra lógica, que es la lógica del éxito escolar, que juega en contrario de esta otra, y que nosotros no sé si logramos del todo resolver con nuestro planteo esta cuestión. Yo no lo escuché a Duvet, así que no puedo opinar. Pero me parece que nosotros no estamos. No alcanzo a ver dónde está la contraposición, porque el problema del reconocimiento está presente aún en lo que decís vos, Ana. No es que no esté el reconocimiento, lo que está es otro modo de reconocimiento. Es lo que estás diciendo vos. Yo no veo que sea contrario, no veo que sea. Están dos miradas opuestas. Complementario. Lo que pasa es que Duvet habló del sistema, digamos. Yo no lo escuché. Sociológicos, y hace una descripción de cómo funciona el sistema, de los sentidos que circulan, de cómo se interpreta la escuela como distribuidora de títulos que permiten el acceso o no a mejores posiciones en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un recorte por el momento a pequeña escala de estas cosas. Esto es, sí, digamos. Pero aún, Patricia, aún, yo no conozco mucho, pero aún, Duvet tiene un libro que se llama Las pasiones tristes, donde Duvet analiza el problema de la desigualdad y el conflicto contemporáneo en términos de el cambio radical de las emociones de las personas y del mundo educativo particularmente. Es un libro del 2014, se llama Las pasiones tristes, un lenguaje bien espinosista. ¿No es así, Adrián? Él no elimina el problema, es macro, pero... Yo lo que quiero decir es que si nosotros leemos las cuestiones, no es que... Me parece que no se tocan, pero no digo que está bien que no. Como dos niveles, vos decís que habría como dos enfoques, dos nosotros niveles. Nosotros estamos, claro, analizando una potencialidad en pequeña escala, y tenemos que pensar el problema complejo que no puede prescindir no solo de políticas públicas, sino de un proceso de subjetivación de la sociedad que, digamos, no estaríamos en el camino. Y de eso habla Duvet, de eso habla Duvet en ese libro, exactamente de eso. Entonces, a mí, o sea, ¿para qué sirve el caso? Que podríamos decir que finalmente nosotros, desde esta idea conceptual de reconocimiento, después, cuando ejemplificamos, hablamos de casos, ¿no? Entonces, el caso nos sirve para pensar, para comprender mejor el concepto, para ver lo que está en juego en una interacción, pero, digamos, lo otro va por otra línea muy diferente, que es la de las políticas, la gran escala. No sé, o sea, es como cuando el maestro Ariel está preocupado por los chicos y se desespera y los pone adelante, y después cuando se da cuenta de que está muy interesado en saber lo que piensan, los pibes cambian de posición, no está pensando en todas estas cosas.
Eso no quiere decir que él no acompañe el sistema, ¿entendés? O sea, yo lo pienso, él tiene un compromiso con la enseñanza y con que estos chicos aprendan. Y en ese momento no tiene presente toda la cuestión meritocrática en la que está inmersa el sistema educativo. Son como dos planos muy distintos, para mi punto de vista. No sé si con esto... o sea, el hecho de que exista ese plano, que lo reconozco y que nos llama a construir otras perspectivas sociales, por lo menos a nivel teórico, creo yo, no invalida el análisis no invalida porque no intenta responder a eso. Está respondiendo a otro problema, esto es lo que yo diría ahora, pensándolo un poco más. No sé si con esto te contesto o qué. Sí, sí. Sí. Creo que tenemos un problema, sí. Bueno, está bien, pero... El libro de Duvet se llama La época de las pasiones tristes. Yo creo que va al problema que vos planteas, Ana. Buscalo, sí. Está en castellano. Sí, sí, 2020. Sí. Sí. Sí, sí, exacto. Voy a recorrer eso y. Igual creo, como Patricia, que en esa intervención el docente está interesado por cómo ese chico logra vincularse con un problema, con un objeto, con un trabajo. Y es válido, no deja, lo otro no es que deja de existir. Lo otro no deja de existir, pero esto es válido. Porque, digamos, si me recuesto solo en la explicación sociológica, me desimplico también. El problema es cómo el reconocimiento juega adentro del proceso de aprendizaje, adentro del proceso de adquisición de conocimiento. Ese nivel es irreductible para mí, es irreductible a lo macro. Está ligado, pero es irreductible. Y eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros todo el tiempo. Sí, bueno, sí, sí, entiendo y comparto. Bueno, sí. Muchas gracias por la atención prestada, disculpa la lectura, un poco de desorden, pero bueno, eso da un largo. Bueno, muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Saludos. Chau, chau. Gracias. Chau, gracias. Gracias. Gracias.